Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y llegó diciembre. ¿Y eso qué significa? Significa fiestas, significa reuniones, significa familia, significa unión, significa que vamos a tener muchas reuniones ya en el trabajo, con las amigas, etc. Y también significa, señores, que oficialmente y legalmente uno puede andar desde las 7 de la mañana con la boca roja y con muchísimo glow y muchísima escarcha, purpurina o glitter, como quieran decirlo. Así que por eso, en el día de hoy vamos a empezar con los maquillajes de Navidad. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como ustedes han visto, les está agarrando el gustico a esto de hacerme unos maquillajes, digamos que con una mayor producción, pues diciembre no va a ser la excepción. A partir de hoy en el canal va a haber por lo menos un video semanal de un maquillaje súper fabuloso para esos eventos que tengamos en diciembre. Y digo por lo menos uno porque es posible que en alguna que otra semana tengamos dos maquillajes en el canal. Y hoy yo quise empezar con el clásico, que es de los ojos en colores tierra, tonalidades cálidas y la boca, por supuesto, potente y roja fabulosa. Así que señores, vamos a acercar la cámara para empezar. Ok, entonces voy a empezar, señores, aplicando un primer. Y el primer que voy a usar va a ser este. Este es de maquillaje Belle, de la línea hipoalergénica, el Beauty Glow Primer. Este primer me gusta muchísimo porque es un primer que me da luminosidad. Déjenme ver, allí se ve. Que me da mucha luminosidad a la piel. También siento que me hidrata. Miren lo ligerito que es. Cómo se va corriendo. Es un primer que me da muchísima luminosidad y siento que me hidrata mucho el rostro. Entonces, como en Navidad lo que queremos es eso, mucho glow y que el rostro se vea bastante bien, pues por eso uso este primer. Y en el maquillaje del día de hoy yo me quiero centrar en eso, en trabajar mucho la piel, que se vea muy bonita, muy jugosa, y por supuesto en el resto del maquillaje también, pero la piel para mí ahora mismo es lo principal. Bueno, y de base voy a estar usando esta base, que es la base de L'Oreal, la True Match. Esta yo la uso en la tonalidad N1 Soft Ivory, mírenla allí. Esta, señores, es una base que a mí me gusta porque es bastante jugosa. Esta base es buenísima para las pieles secas. Y yo siento que esta base me aporta como mucha jugosidad a la piel. Me da una cobertura que realmente me agrada y la piel no la siento muy cargada. Entonces vamos a empezar con los ojos y voy a estar usando la paleta esta, la Tarte Tape Pro de Tarte, y voy a empezar usando esta sombrita que usted ve aquí, esta, que es, déjenme ver cómo se llama, esta se llama Chic, mírenla allí. Voy a empezar con la Chic y luego voy a estar utilizando la que tiene al lado que se llama Profesh. Voy a empezar con la sombra más clarita en el lado externo del ojo. Luego me la voy a estar aplicando en el lado interno. Ahora voy a estar usando de la misma paleta, voy a estar usando este marrón que tenemos aquí que se llama Vault. Ahora voy a agarrar el corrector de Maybelline, este es el Fit Me, creo que esta es la tonalidad 015, no, así que aquí está, sí, la tonalidad 15, mírenla allí. Y con ella lo que vamos a hacer es que en el centro del párpado, señores, nos vamos a hacer un pequeño corte. Yo lo hago a modo de zigzag o también lo pueden hacer así, como cortando hacia abajo, ¿ven? Ok, allí quedó. Ahora voy a agarrar la paleta de Kathleen Light con Colourpop. Esta es, creo que es la última, Dream Street. Y voy a estar agarrando, déjenme ver qué tonalidad voy a agarrar. Quiero ver, voy a agarrar esta tonalidad que está aquí primero. Déjenme ver qué la tapa, no, esta. Esta con Shimmer. Voy a agarrar esta primero a ver qué tal me va en el ojo.
Bueno, y allí quedó. Y sobre esta voy a estar poniendo este iluminador. Este es el de Jaclyn Hill con Becca, el Champagne Pop. Ok, ahí tenemos la zona un poco mejor y voy a estar usando de la misma paleta de Tarte Cake esta sombra vainilla que se llama Classic, obviamente para iluminar un poco lo que es el arco de la ceja. Lo siguiente que voy a hacer en este maquillaje es el delineado invisible, como ya se los expliqué. Creo que fue la semana pasada, yo agarro un lapicito, lo pongo aquí en la esquina interna de mi ojo y cierro el ojo, miro hacia arriba y empiezo a delinear. Ya para finalizar con los ojos voy a agarrar esta sombra que usted ve aquí, bueno, esta marroncita oscura. Primero voy a usar esta clara y después voy a usar esta marrón para hacer lo que es el delineado de la línea inferior del ojo. Como corrector voy a estar usando este, el del Fit Me de Maybelline, como ya les dije, en la tonalidad 15. Este corrector realmente me ha gustado, es un corrector que me cubre muy bien la zona y que me le da bastante luz. Como este es un maquillaje que obviamente queremos la piel fabulosa, yo antes de ponerme polvo voy a estar usando el Fizzing Spray, porque últimamente he visto que hay muchos youtubers, de esos profesionales que están implementando esta técnica. Ponen el spray, lo ponen digamos que como capa sobre capa. Por ejemplo, yo todavía no me he sellado el rostro, se ponen el Fizzing, después se ponen el colorete, el contouring y se ponen el Fizzing, después se ponen el iluminador y obviamente la máscara. Yo no me lo pongo después de la máscara porque si la máscara no es waterproof, automáticamente se me mancho y entonces es una cosa que no me gusta. Entonces yo la última vez que me pongo el Fizzing es antes de ponerme la máscara de pestañas. Digamos que la máscara de pestañas es como el último paso para ya tener el maquillaje listo. Así que yo voy a usar esa técnica, yo he visto que a ellos les funciona en cámara, entonces bueno, yo también quiero ese glow. No les dije que estoy usando el spray de Morphe. Obviamente ahora me veo mucho más blanca porque el maquillaje está húmedo. Todavía no tengo polvo, todavía no tengo contouring, todavía no tengo blush, así que no se preocupen que todo va a estar bien. Ok, y para sellar todo esto voy a estar usando los polvos de Essence. Estos son los Brighten Up y estos son en la tonalidad Banana Powder. Creo que hay unos que son como más amarillos. Estos son más blanquitos, pero creo que hay unos que son más amarillos. Para contornear el rostro voy a estar usando esta paleta de W7, la Hollywood, el bronzer de esta paleta. Me gusta muchísimo porque este bronzer, como pueden ver, tiene pequeñas partículas y la verdad es que la tonalidad que te deja es muy bonita. Entonces con ese glow que deja también, la verdad es que me gusta. Como colorete voy a estar usando este que es de Laura Geller. Este es uno de los Baked y este no sé qué tonalidad es. Ah no, Tropic Hush. Miren qué bonito, señores. Miren qué bonito. Ustedes ven el reflejo que me da ese colorete. Es muy bonito. Como iluminador, señores, voy a estar usando este que es de Make Up For Ever. Este es el H106. Porque es que, claro, como este no viene aquí realmente, sino que viene por separado. Pero si no me equivoco, es el H106. Este es de Make Up For Ever. Y es un champán muy bonito. Y este iluminador lo voy a utilizar para iluminar el lagrimal del ojo. Miren qué bonito queda.
Bueno, y como les dije, vamos a volver a ponernos el Fixing Spray porque ya obviamente vamos a sellar todo esto y ya lo que procede es la máscara de pestañas y el labial y ya terminamos. Bueno, como máscara de pestañas voy a estar usando estas dos. Esta es la Superhero de It's Cosmetics que me vino en una Boxy Charm. Y esta es la Perfection, la máscara Precisión y Curva de Deli Plus de aquí del Mercadona. Ok, así quedaron los ojos. Obviamente, yo sé que tengo unas manchitas allí. No se preocupe que cuando se seque es fácil de quitársela. Pero si me las topo ahora, estando mojada, todo es un desastre. De labial nos vamos a estar poniendo, como no, el labial rojo de Rihanna. Esto es un rojo fabuloso que yo les hice un review acerca de este labial. Que se los voy a dejar por aquí arriba porque tienen que verlo, señores. La fórmula de estos labiales es fabulosa. O sea, yo no sé qué fórmula pusieron aquí, pero esto es fabuloso. Esto dura. El único detalle es que es un labial que es bastante líquido y hay que tener cuidado con él a la hora de ponértelo. Así que vamos a callarnos y a ponérnoslo. Miren eso. Señores, y aquí está el maquillaje terminado, mírenlo bien, la verdad es que me encanta. Este es un maquillaje que a mí me gusta muchísimo porque me parece que es un maquillaje que es como glamuroso pero sencillo a la vez, pero obviamente con su buen toque de color. Entonces me encanta. Ustedes qué dicen, les gustó o no les gustó, déjenme acercarme un poco más para que vean en detalle. ¿Qué les parece? Díganme, ¿les gustó o no les gustó? ¿Quieren ver más maquillajes como estos? ¿Quieren que haga maquillajes de algún color específico? Por ejemplo, mira, no, o sea, me voy a poner, qué sé yo, un vestido amarillo y qué maquillaje va con él o algo así. O sea, todo lo que quieran preguntarme, déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Si lo van a recrear, me lo dejan en los comentarios también. Y si suben una foto a Instagram también me etiquetan para yo ver, ¿verdad? Porque así como a ustedes les gusta ver estos maquillajes, pues a mí también me encanta ver todos los maquillajes que se hacen y sus técnicas. Así que nada, como ya les dije, manita arriba si les gustó este video. En la cajita de información yo les voy a dejar como siempre todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.